Hola, me llamo Daniel Ulibarri, estoy aquí en el show de Santa María de las Minas en Francia, un show de minerales. Yo soy dealer de piedras preciosas y les voy a enseñar un poquito lo que hago y de qué se trata. Aquí en el show de Santa María de las Minas vamos a encontrarnos a gente de todo el mundo que trae minerales, fósiles, meteoritos, vienen a comprar y vienen a vender. Mi propósito de venir a este show es encontrar algo especial, algo que sea difícil, algo que yo le pueda vender a un museo, a un coleccionista o incluso ponerlo dentro de mi colección. Aquí estamos viendo un stand de unas personas que vienen de Brasil. Ellos traen amatistas muy bonitas. Por ejemplo, esta es preciosa, de muy gran tamaño, ya está vendida. Aquí estamos con unos amigos de Pakistán que traen aguamarinas, una piedra que se usa mucho para joyas preciosas, y como pueden ver, aquí están en su estado en bruto, en cristales de todos los tamaños. La verdad que hay unas piezas increíbles. Aquí en el show de Santa María yo no busco piedras que ya hayan sido cortadas o pulidas para joyería. Yo busco piezas que tengan una estética desde que salen de la tierra. Que no estén cortadas, que no estén pulidas, que sean bellas y que sean piezas de arte natural. Este es un mineral que se llama calcita, viene de Tennessee, y los cristales de esta pieza son muy grandes y de gran color. La verdad que estas piezas son increíbles. Y esto es el tipo de piezas que venimos a encontrar a estos tipos de shows. Aquí podemos ver un poquito de fósiles que vienen de Marruecos. La verdad que son unas piezas muy bonitas. Estas piezas son de madera petrificada. También encontramos unas piezas de un material que se llama labradorita. Han sido pulidas y tienen un color impresionante. Cambian con la luz de verde y azul. Aquí estamos con unos amigos de Uruguay que tienen unas de las mejores amatistas del mundo, que tienen un color impresionante. Ellos también venden piezas para joyería, piezas para decoración. Ahora les voy a mostrar uno de los minerales que más me gusta y uno de los que yo vendo. Esta es pirita de España. Los cristales que ustedes ven en forma de cubo son naturales y no han sido cortados ni pulidos. La verdad que es muy difícil de creer que un mineral pueda salir en forma de cubo. No conozco una sola persona que piense que estos cubos son naturales. Las piritas de España son cúbicas ya que su composición química es hierro y azufre. Cuando hierro y azufre se encuentran bajo una presión y una temperatura específica, pueden formar un cubo a nivel molecular. Esta forma en la que se acomodan las moléculas es lo que hace posible que podamos ver los cristales de pirita en forma de cubo perfecto. Estas piezas tienen aproximadamente 130 a 140 millones de años desde que se formaron. Ahora les voy a mostrar una de las exhibiciones más impresionantes aquí en Santa María de las Minas. Está en el teatro y estas son las piezas que en realidad estamos buscando. Aquí en el teatro es donde vamos a encontrar las piezas más impresionantes de todo el evento. Vamos a encontrar piezas como tanzanitas, topacios, esmeraldas, aguamarinas y minerales de todo el mundo que tienen muchísima calidad. Estos son el tipo de piezas que nosotros vamos a buscar para los museos y para las colecciones. Aquí estamos viendo una vitrina con piezas de todo el mundo. Pueden ver que hay muchísimos colores, muchísimas formas. Y todas estas piezas son, como les digo, completamente naturales. En estas exhibiciones podemos encontrar minerales de México también. Podemos encontrar estas amatistas que son muy famosas de un lugar en Veracruz que se llaman Las Vigas. También estamos representados bien en México con nuestros minerales, ya que tenemos minerales de muy alta calidad. Las esmeraldas también son piezas muy cotizadas. Esta esmeralda viene de Colombia y también, como pueden ver, tiene un color y una forma espectacular. Hablamos mucho de color, ya que en los minerales es lo que más nos atrae. Miren esta vitrina, aquí hay turmalinas, esmeraldas, rubíes, aguamarinas y este oro de California que está en su forma natural. Este cristal es muy difícil de encontrar y tiene un tamaño excepcional. Miren la forma de los cristales, ya en otros episodios les iremos explicando un poquito más de los diferentes tipos de minerales que hay y de dónde provienen. Este es un cristal de cuarzo de Brasil, que es una punta de un tamaño gigantesco. Son muy difíciles de encontrar en esta área, en este color. Bueno, este ha sido un breve resumen de lo que yo hago. Como se dieron cuenta, bueno, ahorita estoy en Francia, pero en un mes estaré en otra parte del mundo y así consecutivamente buscando este tipo de piezas.
ya les iré platicando un poco más de lo que hago y dónde voy a estar. Gracias.